Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos del fútbol. Estamos en las instancias decisivas de la Copa. Sobre el terreno de juego tendremos a dos equipos que irán en busca del pase a la final. Dos equipos que llegaron hasta acá dando muestras de buen fútbol y de mucha personalidad. Ha sido un torneo dramático y estoy seguro que todavía falta lo mejor. Entonces, aguanten, corazones, aguanten, porque ya vivimos la semifinal de la Copa. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Maldini la saca fuerte hacia arriba. Johan Cruyff, buen envío para él. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. La juega profunda. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cafú. Maradona. Maradona. La juega por la derecha. Se lanzan con todo en la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Terrible balón. Rechaza el balón para salir del ahogo. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Beckham. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco. Está demasiado trabado en el medio campo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Ahí va! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental del arquero! Esta no es una tajada cualquiera. Quiere sorprender con el córner corto. Pelota fuera, lateral. Maldini. Rijkaard. Johan Cruyff. Rijkaard. Mira el reloj y marca. 30 minutos de juego. Rijkaard. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. La juega bien hacia adelante. Maldini gana el balón poniendo la pierna. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival.
Maldini. Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente esto está 0 a 0. Intenta un pase al vacío. Está dentro del arco. Ronaldinho Gaúcho. Roberto Carlos. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Anderlecht no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Anderlecht termina jugando mejor este primer tiempo. Silbato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0 a 0. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Anderlecht ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. La saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. Roberto Carlos. Ronaldinho Gaúcho. Recibe el pase en el área. Beckham. Ronaldinho Gaúcho. Está Ronaldinho. Iba a ser un verdadero golazo, Diego. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Se la saca de encima. Seguimos 0 a 0, amigos del fútbol. Yo confío que alguna emoción nos van a regalar. Cafú vuelve a ganarla. Se la pasa al arquero. Rijkaard. Esto sigue 0 a 0. Rijkaard. ¡Qué calidad! Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Maradona! Salió muy desviado el disparo. Una pena. ¿Cómo le gusta probar al arco? Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. Impresionante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Justito llega el corte. Maradona. Maradona. La juega hacia arriba. Salen de contragolpe. Sigue avanzando a pesar de la marca.
La mete. Llega justo para rechazar. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Viene el centro sobre el área. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Roberto Carlos. Necesita delantero más rápido, que improvisen, que tengan ingenio. La defensa los está superando. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¿La aguantará? Rijkaard. Esto se Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Beckham. La tira larga cerca del área. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Se ha terminado el partido. Igualado hasta aquí la serie. Partido de ida como local. Este equipo no pudo lograr la victoria. Esperemos el partido de vuelta como visitante. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches.